Y resulta que la emoción cada vez crece más porque estamos a una semana nada más para las dos noches del WrestleMania más estupendo de la historia. Así que, bueno, pues yo les traigo las tres cosas que son tendencia ahora en WWE. ¿Están listos? ¡Vámonos! Como un león acechando su presa, Veer se tomó su tiempo, analizó el terreno, avanzó lentamente hacia su destino final, la marca roja, manteniendo al universo de WWE a la espera de su gran debut en Raw. Desde octubre del año pasado, nos vienen prometiendo la llegada de León de Raw. A partir de ese momento, cada vez que se mencionaba que Veer venía camino a Raw, las redes sociales explotaban y el León de Raw se volvía tendencia. Los meses pasaron, la ansiedad creció y había fanáticos hasta enojados porque Veer no llegaba. Al final, la primavera trajo buenas noticias. Este 21 de marzo nos enteramos que Veer debutará en Raw este 4 de abril. Y la pregunta del millón es, ¿quién será la primera víctima del poderoso Veer Mahaan? Con 14 campeonatos mundiales, Triple H es una de las superestrellas más condecoradas en la historia de WWE. Ha tenido grandes logros a lo largo de su carrera, desde fundar junto al chico rompecorazones el icónico The Generation X, hasta guiar a las futuras superestrellas Randy Orton y Batista hacia la grandeza de WWE en Evolution. El juego siempre estuvo a la vanguardia del entretenimiento deportivo. El viernes, durante una entrevista con Stephen A. Smith para First Take de ESPN, el miembro del Salón de la Fama Triple H anunció su retiro definitivo del cuadrilátero. En WrestleMania 35 derrotó a Batista en una lucha sin reglas que marcaría el fin de la carrera de Batista y estuvo cargada de brutalidad. En junio del 2019 se enfrentó a Randy Orton en Super Showdown en Arabia Saudita sin saber que sería su último combate oficial en un ring de WWE. Aunque no sería la última vez que lo veríamos en acción, pues el 11 de enero del 2021 en Raw tuvo un altercado nuevamente con Randy Orton, donde desapareció misteriosamente luego de prenderle fuego a un mazo con el que pretendía castigar a Orton. Sin lugar a dudas, Triple H ha sido un ícono de WWE para muchas generaciones y lo seguirá siendo. ¡Grande Hunter Hearst Helmsley! Los latinos se metieron al panorama del Campeonato Intercontinental y hay doble oportunidad de ver a un compatriota con el oro en la cintura. Ángel, acompañado de Humberto, se enfrentó al campeón intercontinental Ricochet en SmackDown y con ayuda de su primo que distrajo al One and Only, le aplicó un paquetito y se llevó la victoria. Esto no le gustó para nada a Ricochet, que retó a Humberto a un combate diciéndole, «A ver si como roncas duermes». Humberto aceptó de una y subió al ring. Cuando el campeón lo tenía servido y listo para rematarlo, Ángel lo sacó del cuadrilátero. Ricochet le aplicó un tornado DDT en ringside a Humberto que, luego de tremendo castigo, volvió como pudo al ring. Cuando el oficial de WWE inició el conteo de 10, Ricochet intentó volver también, pero fue retenido por Ángel, que se había escondido debajo del ring dándole a su primo la victoria por conteo fuera. En una exclusiva en Backstage, nos enteramos que la próxima semana tendremos una triple amenaza por el campeonato intercontinental entre el campeón Ricochet, Ángel y Humberto. Y todo lo que el universo de WWE se pregunta es, ¿tendremos campeón intercontinental latino en WWE? Y estas fueron las tres cosas de las que se está hablando ahora en WWE. Y recuerden que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.